Yo me vine por aquí. Ahí va. La única diva soy yo. La que manda aquí. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y nosotros somos el Team Omi. Y en este video nos estarán acompañando Cayo. ¡Gay! Diego, que nos ayudará en este video de hoy. Y no tan solo Diego, también una fan. Y nos estará ayudando siempre a compartir nuestro video. Le damos muchas gracias por ayudarnos a grabar. ¿Por qué vamos a ayudar a grabar? Y el video de hoy se trata de el resto de los 7 segundos. Y este consiste en que va a pasar una ronda de papelitos y tenemos que cumplir el reto que está en ellos en 7 segundos. Si lo cumplimos y ya han pasado los 7 segundos, perderemos un punto, de los cuales tendremos 4. Y si no lo cumplimos, por cada punto que pierdas es un correazo. Y el que pierda todos los puntos primero recibirá un castigo más especial todavía. Que todavía no lo diremos porque va a ser sorpresa. Cada uno tendrá su vida aquí arriba y ya. Sin más nada que decir, empecemos. Bueno, para decidir quién va a empezar cumpliendo los retos, jugaremos Fu Manchu y el que gane será el que el primero que empiece a cumplir su primer reto. Cabe destacar que aquí ya no está nuestro compañero Gregory, que se fue, y te queremos mucho y queremos decirte que te apoyamos con cielo, bebé. Te queremos, hermano. ¿Te llamamos por uno? Por dos. Por tres. Por cuatro. Fu Manchu. Eso yo. Aquí está, ya, y una vez soy yo. Bueno, como yo gané, voy a decir quién va a comenzar primero. Y vamos a empezar en este orden: Eri, Diego y Diego. Por favor, tienes 7 segundos para bailar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diego, pesa la ronda de culo, no es tuyo. Voy. Para llamarme a mí y declararse. Primero que pase un video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compa, no se lo hubiera declarado la camarógrafa. Pero era llamada. ¡Idiota! Llámala, Carla, ven acá. Tú me gustas. Opa, ¿te costaba? Madre. Que le queme el culo para que sea serio. Ay, pero ¿cómo le pasa, maldito? Ya pasó. ¡Ay, mano! ¡Mano! Me limpié en la pierna, me metí aquí. ¡Me escupieron como ¡Oh, mano! ¡No cayó! ¡Ahí está! ¿Qué fue esa la que escribió eso? ¡Esa letra es mía, amor! ¡Es mía! ¡Es de Yankee! ¡Es de Yankee! Me voy a agarrar a mi machito, me voy a agarrar a la voz. ¡Cópata! Pero es que tenés pelo más largo. ¡Compa, Bauti! ¡Ahora eres un Team Omi, man! ¡Wow! ¡Quítate los 30 de los zapatos! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ya, ok, ya, ya. ¡Oh, no! Otro compañero. La única diva soy yo. La que manda aquí soy yo. No me importa si critica. No me da nada. No pasa que te vayas. Te entiendo, vea. Te echas más. Estás pasada de marica. Cada uno va a cumplir un reto personal por el orden en que perdimos. Por ejemplo, yo perdí de primero, perdí de segundo, yo de tercero y Diego de cuarto. O sea que fue prácticamente el ganador, porque fue el último en perder, el último en quedar de pie. El ganador de este reto fue Diego.
explicar cómo va a ser nuestro primer reto. Y el reto consiste en que, pues, todos nosotros orinamos en una sola poceta porque pasamos todo el día bebiendo agua. Y lleva rato ahí añejándose. Y este sujeto le va a meter la mano como por al menos 5 segundos. Y le va a hacer la siguiente. El reto es 7. Bueno, el reto son 7 segundos. 7 segundos a la poceta. Bueno, ¿qué más, vale? Por perder. ¿Cómo te sientes? Nervioso. ¿Qué sensación te sientes? Una emoción muy grande. Ay, marico. Ay, compa, dale, apúrate. Eso ahí no huele como, como a baño de bar. Apúrate que tú huele a baño de bar. Cuente, cuente. Ey, no vas a sacar la mano de coñazo. Espera, que escurra. Dale, Yankee. ¿Qué pasa? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Espera, que escurra. Espera, que escurra. Mete la mano aquí. Salga. No, hermano, Ali, no. Como segundo perdedor está Eri y él va. Con dos letras pequeñas. Con dos letras pequeñas. Oh. Vaselina. ¿Y vaselina? ¿Ah? ¿Y si puede salir? El compañero va a ir a un negocio y va a preguntar si venden droga y cómo puede conseguirla. Compa, nega. Compa, ¿dónde venden por aquí? Ahí va. Compa, dale, vamos, ¿qué dices? Te compramos una. Chaval, te estoy hablando serio, vamos, tengo. Venga, dale, compa, busca por otro lado. Y él, como fue quien ganó, le pusimos el más sencillo. Comerte un plátano verde crudo, con picante. Estamos aquí con nuestro último, con nuestro ganador, que le tocó comerse un pedazo de plátano crudo con picante. ¡Loco! Huele muy feo. Me picó la cara. Marico, huele rico. Ay. Así, mano, aquí somos hombres. ¿Qué? Ya va, que ahora no puedo. Ay, disculpe, señor. Y lo va a tener que tragar todo. Dale. Nah, mano. Tres. Ay, loco. Echa para atrás, pa. Compa, si quieres escupirle, esperen los 7 segundos. Ey, claro, no, no. Yo lo mastico y escupo los 7 segundos. Uno, dos. 3, 4, 5, fuerte de nuevo. Ey, compa, tragalo ya, vamos. Tragalo. Bueno, chicos, el video llegó hasta aquí. Hasta ahora nos fuimos hasta la puta madre, todos recibimos castigos. Metimos manos en pocetas con miau, pedimos perforaciones. Claro, escupieron el pelo. Le escupimos el pelo, pasaron muchas cosas. Pero por ahora, vamos a ver el video hasta aquí. Los saludos de esta semana van a ser para la amiga de Berlin. Y para mi compañero Carlos Miseño, Kennedy Duarte y a Fabiana de Jesús, Gloria Ángela Orellana y Carolina Sierra. Bueno, mis saludos son para mi primo Joine Javier Delgado de Pablo. Te quiero, manito, te extraño mucho, espero volver a verte pronto. Ay, no, pues. Y Carácero. Por eso no vas a estar ni mamá. Y para Don Leñero Ismar, que te quiero mucho también y te amo. Papá, este es mi hermana, animal. Cuando allá. Bueno, aquí estamos con nuestra fan número uno, Carla Leal, que nos ayudó en este día a grabar nuestro video. Te damos muchas gracias. Y quisiéramos preguntarte, ¿para quién son tus saludos? Para Néstor Nava y para Wilmaria Arroyano. ¡El Barandu! ¡Dele Barandu! Y como siempre, esperamos que el video te haya gustado, que le des like, comentes el video y te suscribas si eres nuevo en el canal. Y repente a pasarte por el canal, por los dos canales de Yankee, Yankee Tube y Knight Rap. Ya estarán aquí abajo en la descripción. ¡Chao!